hay una clara decisión política de un proyecto nacional con industria nacional. Y quizás lo duro de la pandemia nos hizo poner en foco cosas importantes. La organización con la posibilidad de industria nacional nos organizó de otra forma. Y cada provincia fue recibiendo estos insumos. Nos permitió enfrentar, junto a la enorme disposición de cada uno de nuestros integrantes del sistema de salud, la primera ola. Y siguió produciendo y nos permitió seguir equipándonos. Estamos hoy con vacunas y estamos con laboratorios nacionales participando del proceso ya de la instancia de formulación y de producción, desde los componentes primarios o la finalización en algunos de ellos. Esto no se arma de un día para el otro. Esto se arma sobre cimientos que tiene este país. El cimiento de una fuerte vocación industrial y la base de un sistema científico-tecnológico que tiene y nos da a los argentinos uno de nuestros mayores activos, que son nuestros premios Nobel y un sistema integrado de ciencia y tecnología. Tenemos acá dos elementos básicos, esenciales, para potenciarnos como Argentina en la pospandemia. Porque esto que decía Ariel, la búsqueda del mundo preguntando por insumos, sigue y se valoriza. Y se valoriza la actitud argentina de nuestros industriales y de nuestros científicos en tener capacidad de respuesta. Y no me cabe duda que en el avance la Argentina también va a tener su propia vacuna. Va a tener más capacidad de producción de algunas de las vacunas internacionales como hoy se está dando. Significa que este país tiene una oportunidad enorme en estos dos pilares. Y tiene, en la vocación por ser industrial, un ADN al que tenemos que seguir vitalizando todos los días, al que tenemos que seguir acompañando todos los días. Ese ADN emprendedor, ese ADN de no abandonar, ese orgullo de ser un hacedor. Recorrer esta provincia es encontrarse con esa vocación, es encontrarse con quien enfrentó un momento duro y trabajó hacia adentro, capacitó a su gente, vio cómo se tecnificaba, vio cómo a veces esas paradas que hay que hacer, que complican la producción, la aprovechó. La aprovechó para dar un salto, para fortalecerse. ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a estas cosas? Dar certeza. Certeza con su presencia en el momento duro. Acompañar al que produce, al que invierte y al que genera empleo. Por eso el agradecimiento que se haya tomado a la provincia para iniciar la semana. Las parejas Armstrong, Firmat, Venado Tuerto, Sunchales Rafaela, Rosario, Parque Industrial de Sauce Viejo y la tecnología vinculada con sus universidades hacen de esta provincia el corazón productivo de la Argentina.